Todo esto que ven en pantalla son las instalaciones de la Utopía Olini en el Deportivo Francisco y Madero, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Estos espacios forman parte de las unidades de transformación y organización para la inclusión y armonía social. Es la utopía más grande, con centros y espacios atractivos para la población, que está lista desde marzo y la pandemia nos detuvo su inauguración. Hicimos un recorrido por las instalaciones. Nos presentaron cada rincón de este recinto que cuenta con la única alberca de olas pública en toda la ciudad. Otras cuatro semiolímpicas, una cancha de fútbol americano, una pista de tartán y otra de hielo, donde se podrá practicar patinaje artístico, hockey y realizar competencias a nivel nacional. Además, tendrá domos geodésicos donde se impartirán talleres de música, danza, artes escénicas y digitales. Queremos que este sea un laboratorio de desarrollo social, deportivo y una gran explosión recreativa. Queremos que en lugar de que en Iztapalapa aparezca la nota roja de todos los días, aparezca y se escuche la nota musical, que son estos grandes proyectos innovadores, recreativos, culturales, deportivos, enclavados en las zonas donde más se necesitan, poblaciones que han estado exigiendo espacios de calidad y aquí los vamos a tener. Esta es una oportunidad de desarrollo cultural y deportivo para niñas, niños y jóvenes. Estamos en una zona muy importante que queremos que aquí salgan los mejores deportistas, los mejores artistas, y que se convierta en un espacio de desarrollo. No vamos a esperar a que estemos en semáforo verde para que puedan ser utilizadas. Nosotros vamos a pagar a todos los talleristas, los niños, jóvenes y mayores, no se les va a cobrar por ninguna actividad deportiva o cultural y menos recreativa. Es un espacio público para los que hoy no tienen condiciones económicas. Con imágenes de Fernando Guerrero, Estrella Rodríguez, a quien corresponda 30 años de trabajar por el bienestar de las familias mexicanas.